Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticiero LPG. Estas son las noticias más importantes de este jueves. La Defensora Internacional de Derechos Humanos, Tamara Suhu, denunció que el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, está viviendo serios problemas de salud física y mental, así como vulneraciones a sus derechos al estar detenido en el penal de Mariona. A pesar que los tribunales ya habían ordenado la detención domiciliaria para el exalcalde y otros exempleados de la alcaldía, acusados por la Fiscalía de apropiaciones tributarias y de incumplimiento de deberes, los nuevos jueces y magistrados negaron la medida. El gobierno de El Salvador tendría que cambiar políticas financieras para lograr el préstamo de 1.300 millones de dólares solicitado desde abril al Fondo Monetario Internacional con el objetivo de amortiguar los estragos económicos de la pandemia. Pese a los avances en el trámite, un portavoz de la institución financiera hizo un llamado a volver a evaluar medidas necesarias para estabilizar la economía salvadoreña, debido a recientes acontecimientos que podrían tener relación con diversas advertencias que el FMI hizo sobre la ley Bitcoin y los riesgos económicos que conlleva. El exalcalde de San Marcos, bajo la bandera del FMLN, Fidel Fuentes, y el exdiputado de Arena, José Hernández, renunciaron a sus respectivos partidos y se unieron al Partido Demócrata Cristiano PDC, liderado por el diputado Reinaldo Carballo. La inscripción de los políticos se da en medio de críticas al PDC por tener personas afines al oficialismo liderando al partido. La Organización Internacional de Médicos Sin Fronteras inició el cese de operaciones en El Salvador, mediante la entrega de sus servicios de atención prehospitalaria en Soyapango e Ilopango al Ministerio de Salud. La organización detalló que el traspaso consiste en capacitar al personal del programa de emergencias del ministerio y la donación de 3 ambulancias, con lo que esperan que la institución de gobierno continúe su ejemplo al demostrar que era posible llegar a cualquier parte del territorio y haber atendido a más de 6.000 emergencias desde 2018. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos mañana con más información.